realmente grave cómo estamos asistiendo en estos días a una confusión, a diferentes mensajes, mensajes contradictorios, a supuestas obligatoriedades, a supuestas en situaciones irreversibles que podrían darse por parte del PSE, el PNV y el PP. En este sentido, decirle a la opinión pública que no se puede robar tampoco la opinión pública mediante informaciones y mensajes contradictorios y además falsos. La ley lo que dice es que hay una propuesta para crearse como patronatos, pero que pueden acogerse las entidades financieras a otra serie de alternativas, a otra serie de estructurarse. Para ello tienen que activar las herramientas legales e institucionales necesarias, es decir, que habría que hacerse una propuesta en el Parlamento por parte del Gobierno Vasco y por otro lado habría que informar al Banco de España. Tenemos tiempo para ello de aquí al 29 de diciembre. Lo que le estamos pidiendo al PP, al PNV y al PSE es que reconsideren de aquí a que se celebren las asambleas generales en la Vital y en la BBK, de que hay otra forma de poder mantener una entidad financiera que para el presente y el futuro de la comunidad autónoma vasca y de Euskal Herria, por lo tanto, es fundamental para la reactivación económica y social de este pueblo y que para ello, desde Euskal Herria Bildu, estamos dispuestos y dispuestas a hablar y a negociar como lo hemos propuesto ya en Kutxa, donde al señor Iturbe le dijimos que podríamos sentarnos a hablar sobre las diferentes alternativas que había. Hoy es el día que todavía no hemos recibido esa llamada. El PSE, el PNV y el PP tendrían que escuchar a la ciudadanía, tendrían que ver cómo están las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos, de las personas a nivel individual, de los diferentes colectivos que están sufriendo los avatares de la crisis múltiple que hay y la falta de respuesta por parte de Kutxabank y atender a esas necesidades y atender también a una necesidad como pueblo que tenemos de tener una entidad financiera pública y social. Las herramientas están sobre la mesa, tenemos todavía tiempo para ello. Lo que les pedimos es que reconsideren este robo que a fin de cuentas están realizando a la ciudadanía en su conjunto y que va a ser además hipotecar el futuro de este país para seguir renovándonos, para seguir siendo fuertes, para activarnos económica y socialmente y para ello tenemos tiempo por ahora en la Vital y en la BBK antes de que las asambleas generales adopten ese acuerdo y asuman ese acuerdo suscrito en los despachos fuera de los órganos de gobierno de las dos entidades y además a las espaldas de la ciudadanía.